En el capítulo anterior vimos la creación de la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, la llegada del ferrocarril de Caldas a San Francisco y el impacto de su auge en el poblado, los problemas técnicos para poder terminar la banca hasta Villa María y el nacimiento del cable aéreo para subir a Manizales. A principios del año, la banca llegaba completa hasta Villa María, pero el servicio aún no. Faltaban las traviesas para hacer el tendido de la carrilera. El pleito llegó hasta instancias nacionales. Pero para aquel entonces el presidente Pedro Nel Ospina tenía a su ministro de Obras Públicas, Laureano Gómez, el cual tenía ambiciones comerciales con el sueño de que los ferrocarriles del centro conectaran por la cordillera central por el paso de la línea con Armenia y finalmente con Buenaventura. Por esta razón no se pronunciaban, ni defendían el asunto de la liberación de los polines comprados, que ya eran propiedad del ferrocarril de Caldas. Terminar el tramo Zarzal hacia Armenia tenía prioridad de índole nacional. Con el arraigo, temple y pujanza de los entonces caldenses de la época, Manizales junto a Pereira, en solidaridad, anunciaron amenazas y paros cívicos, revelándose además con acciones de incumplimiento gubernamental. Tan airados terminaron su indignación, que todo culminó con la renuncia del gobernador Gerardo Arias Mejía, obligando al presidente de la República a referirse en favor de Caldas respecto a los polines. Entonces, el lío era una disputa por hacerse al café de Cercanías Armenia y retrasar el progreso de la línea de Caldas para tener ventaja comercial en el tiempo. A partir de ese punto, en septiembre de 1926, se encrudeció la ya habida competencia nociva que traían desde 1923 entre el ferrocarril de Caldas con el ferrocarril del Pacífico, que influyó en los cafeteros para iniciar aceleradamente trabajos de la línea previamente aprobada años atrás para el ramal de Pereira Nacederos hacia Armenia, como símbolo de una carrera para demostrar definitivamente que no necesitarían de los rieles del ferrocarril del Pacífico para llegar a esta ciudad caldense. Esta misma competencia, en parte, también influiría de manera desfavorable años después para dejar el ferrocarril de Caldas fuera de la troncal que uniría el Pacífico con Antioquia, demostrando también que no necesitarían en Occidente del ferrocarril de Caldas para llegar a Medellín. El año de los túneles, 1926. Entre San Francisco y Villa María, las obras de ingeniería de los túneles que atravesaban los picos del cañón era la maravilla de la ingeniería civil y arquitectónica en toda la región caldense. Seis picos sobresalientes de entre las peñas habían sido atravesados en este tramo. Apenas podía compararse su magnitud con los túneles cavados en la cordillera occidental del ferrocarril del Pacífico. Los túneles estaban listos. Por ahora, la romería desde Villa María se asomaba los fines de semana para hacer alarde de los avances del ferrocarril que estaba a vísperas de pitar cerca del poblado. Sin embargo, una obra maestra nacía ese mismo año. El ferrocarril de Antioquia comenzaba a parir un túnel de 3.742 metros.
El ingeniero Alejandro López demostraría mediante su tesis que atravesar roca era la solución más acertada, que acortaría camino y tiempo sobre otras propuestas de uso funicular o de travesía bordeante de pendientes suaves. El paso de la Quiebra con su túnel se convertiría para la historia, no solo como el más largo del país, sino como la mayor hazaña férrea de la época. Se catalogó como el segundo más largo en América Latina y el séptimo en todo el mundo. Antioquia no solo habría llegado a dominar las crestas de la cordillera central en épocas de la colonia, sino que pretendió atravesarlas por sus entrañas. Y no contento con esto, se instó a colonizar el comercio de sus vecinos. Con sede principal en Medellín, Pereira fundaba la futura compañía de tranvías. Y el 1 de noviembre de 1926, con 6 vagones solicitados a Filadelfia, hacía su primer pedido. El ferrocarril de Caldas, en casi una década, no solo había aprendido de la observación, comparación y de sus propios errores, sino que ya tenía demasiados conceptos técnicos y tecnológicos de ingenieros propios y del extranjero. Estudiaba experiencias de otros ferrocarriles y ya lo empírico había dejado de ser rutina. Ahora se fijaba para el futuro en estudios para lograr una posible banca que de Manizales buscara directamente el río Cauca en algún lugar al noroccidente de su territorio. Con las 2/3 partes de la línea funcionando y transportando, se mejoraron los pagos a empleados y a obreros. Tan próspero iba haciendo la vida férrea en Caldas, que se volvía un lujo trabajar en cualquier dependencia de sus oficinas o hacer cualquier labor ejecutiva formal. De 1925 a 1927, las cuadrillas y equipos de hombres se habían triplicado. Tanto así que faltó mano de obra propia. La del Valle ya estaba ocupada en el ferrocarril del Pacífico, por lo que hubo una gran migración de trabajadores desde Boyacá. Ya no se operaban un solo frente, ni se limitaban trabajos a un solo tramo. En 3 años existían tantos puntos de avanzada a lo largo de la banca faltante hacia Manizales, que las labores fueron imparables, programadas en secuencia y diseñadas para ir a la velocidad de la exigencia requerida. Para terminar obras, 7 túneles faltantes fueron culminados en ese tiempo, al igual que 4 puentes, 4 estaciones, 2 campamentos y 34 kilómetros de banca. Y como todo no podía ser perfecto, solo faltaban serios ajustes de la pendiente a Manizales, que tenía variedad de opiniones muy técnicas. También faltaba el tendido de rieles a medida que las traviesas que habían sido demoradas llegaron y se iban ajustando. Sin embargo, las rápidas obras por la Peña del Cañón hacia Villa María demostraron la eficiencia y la experticia de los equipos repartidos. What will I do if there's someone there with you? Travel the north, travel the north to find you. Train will speed enough.